Ya suman las 8 fiestas de cumpleaños organizadas con todo el amor para Alaya por parte de sus papis, Tony Costa y Adamari López. Un año más, la ex pareja dio lo mejor de sí para hacer este día uno inolvidable para su princesa. Como fan de Merlina Adams, la cumpleañera tuvo una fiesta en torno a esta temática, que incluyó los trajes, el estilo, la música y todo lo que tiene que ver con el misterioso personaje y su familia. A su lado, unidos y felices, estuvieron sus padres, quienes hicieron todo para que la celebración fuera un éxito. Y así mismo fue. Ambos hicieron coreografías con su pequeña, estuvieron pendientes de los invitados y lograron que el ambiente fuera literalmente de película. Al espacio lleno de sombras, algo oscuro y tenebroso, como en la famosa serie de Netflix, acudían sus amiguitos. El nombre de Alaya reinaba en la sala como la gran protagonista que era del momento. La pequeña lucía preciosa, que para la ocasión optó por el flequillo que ya había lucido anteriormente para una sesión de fotos y con el que deslumbró. Tony fue el encargado de amenizar los bailes con los más pequeños, entreteniéndoles con sus pasitos y su especial sentido del humor. La fiesta quedó tal y como ella la quería, del personaje de Merlina de la serie de Netflix. A todos nos encantó el resultado y miren cómo hace la coreografía con sus amiguitas y papá, escribió emocionada Adamari después de que el festejo acabó. La conductora y el bailarín compartieron en sus redes sociales algunos de los momentos más entrañables y cómplices con su hija durante la celebración. Alaya y Ada hasta un challenge hicieron. Nosotras lo intentamos. ¿Cuántos puntos nos dan? Le preguntó la también actriz junto al tierno video. Y como buen cumpleaños, hubo el esperado momento de tarta con papi y mami. Un momento muy especial que quedó reflejado la unión familiar por la que han trabajado. En la caja de comentarios, dime qué opinas.